El secretario general del Senado de la República, Gregorio El Hash, explicó el trámite y los tiempos que debe seguir la JEP para que pueda entrar en funcionamiento. El Congreso de la República y especialmente el Senado ha estado comprometido, como quien más, en el asunto de la implementación jurídica, legislativa, constitucional de los acuerdos de paz con las FARC. En esa medida y en el tema de la JEP, existe un acto legislativo que le dio cuerpo, digamos, la creó jurídicamente, una ley estatutaria que desarrolla la parte de principios, alcances, los términos sustantivos de lo que debe ser el trabajo de la JEP, y esa está en la Corte Constitucional para control de constitucionalidad, por ser estatutaria, no se ha sancionado. Y simultáneamente cursa en la Comisión Primera de Senado una ley que es ordinaria, que contiene el procedimiento interno, el funcionamiento, la manera de hacer las cosas que deberá de aplicar el tribunal, los integrantes de la Justicia Especial para la Paz, para poder desarrollar y cumplir tanto lo del acto legislativo como lo de la ley estatutaria. Hay una cadena de pronunciamientos legislativos en orden descendente: acto legislativo, ley estatutaria y ley ordinaria, que se concatenan entre sí y que se necesitan el uno con el otro para que todo funcione adecuadamente.